Bueno, soy Alfonso Blanco Torrado, de profesión trabajo como cura en el mundo rural aquí en Galicia, en estas parroquias, una de ellas esta, Santa Mariña. Por así a nivel cultural con varias asociaciones, a nivel comarcal y también a nivel de toda Galicia. La Galicia emigrante en Montevideo en 1950 y vivo aquí en Guitiriz. Provincia de Lugo. Bueno, para mí la memoria histórica se convirtió en un deber como ciudadano, porque me fui dando cuenta ya desde chaval que nos estaban secuestrando la verdadera historia de estos pueblos de España, nos estaban negando la realidad, incluso como creyente, porque mi fe se asienta en un ajusticiado que condenaron a muerte, que es Cristo, que también, incluso la Iglesia muchas veces, parece que trata de oscurecer la realidad y se prenden ideologías que no vienen a cuento y se olvida precisamente de la entrega de Jesús. Entonces, para mí la memoria histórica es la memoria histórica de Galicia, de los pueblos de España, pero de todo el mundo. Tantos perdedores, tanta gente que sufre, y que ya digo, yo mismo simbolizo en Jesús. Entonces, a medida que fui creciendo, pues me fui implicando en asociaciones y también en iniciativas. Realmente una cosa fue antes de esto que llamamos democracia y otra después. Pero siempre lo vi como una obligación y como un deber en el que no ceso. La verdad está aún cubierta y pienso que tenemos que trabajar aún por esa verdad. Alguien dijo que la verdad nos hará libres, entonces yo pienso que incluso para estudiar nuestra historia, pues esta memoria es una raíz y que tenemos que luchar por ella. Bueno, ya digo un poco siguiendo el proceso de mi vida, influyó en este compromiso con la memoria histórica, influyeron varios factores. Por ejemplo, fue fundamental mis viajes por Europa. En los veranos iba a trabajar afuera, estuve en Francia, en Alemania, en Bélgica, en Suiza, en Holanda, y me hizo un poco comprender, eran aún tiempos de Franco, me hizo comprender pues la realidad de la dictadura horrible que estábamos a vivir aquí. Incluso tuve relación, sobre todo en Francia y en Bélgica, con exiliados, con republicanos, que me ayudaron un poco a comprender pues la infamia que pasó aquí en la posguerra, en la guerra. Realmente aquí lo que pasó fue un golpe de Estado en 1936, una ruptura de la legalidad, y eso supuso ciertamente una espiral de violencia, no solo en lo que llaman el lado republicano, sino en todos, pero lo fatal fue precisamente de los que dieron el golpe y que crearon esta situación de violencia, ¿no? Aquí no, casi nunca llegábamos a estudiar la República en los libros de historia, fue toda una manipulación. Recuerdo con qué ilusión buscábamos en esas librerías clandestinas que había en Santiago, que había en La Coruña, escondidas, pues libros de Ruede Ibérico, etcétera. Incluso libros de historiadores franceses muy reconocidos, muy rigurosos, para saber un poco lo que pasó aquí, ¿no? Entonces, ya digo, esos viajes me ayudaron a comprender más la situación. Allí descubrí que no había tales monumentos a los dictadores, por ejemplo, del nazismo. Tampoco había calles dedicadas a esas personas que solo crearan muerte, sino todo lo contrario, más bien eran calles dedicadas a luchadores por la democracia. Entonces ya poco a poco fui viendo la otra cara de la realidad y que era la verdadera realidad, ¿no? Entonces me asenté aún mucho más en lo que es el estudio de la historia y sobre todo la reivindicación de personas que estaban siendo, incluso seguían siendo fusiladas, matadas, porque había que esconder todo aquello de esas personas que murieron por la democracia, por la república, etc. Parece que había la consigna desde Franco
que no quedase rastro. Yo desde pequeño en mi aldea, en la Costa de la Muerte, oía hablar de gente escapada, de gente escondida, pero todo con un miedo tremendo. Y claro, de aquella 8 años, 9 años, 10 años, no me informé suficientemente hasta que di este salto a Europa, ¿no? Realmente allí devorábamos libros, periódicos, coincidí, por ejemplo, cuando fue el juicio de Burgos, que tuvo tanta difusión en el extranjero. Bueno, toda esta represión de los derechos humanos que había en esta dictadura. Recuerdo cuando trabajaba incluso en Múnich, en las Siemens, pues algunos obreros casi se reían de nosotros, porque a aquellas alturas, cuando ellos ya llevaban superado, estaba Willy Brandt de presidente, llevaban superado el nazismo, nosotros aún seguíamos con estas lagunas y con este castigo encima de la cabeza y del alma, ¿no? Después ya en Santiago estudiando, pues tuve relación con gente que hicimos grupos de estudio mismo de la historia, pertenecíamos a varias facultades, nos reuníamos en la clandestinidad. Después ya empecé años, hasta que acabé de estudiar, de ser delegado de curso, y ya en el seminario mayor, pues con más libertad para salir a la calle, empecé también a tener contacto con galleguistas, por ejemplo Ramón Piñeiro, un hombre que estuvo en la cárcel, republicano, pero bueno, un santo varón, y así murió. Un hombre que no tenía nada de sospecha, sin embargo, fue una de las causas por las que me echaron del seminario, por tener este contacto pues, con personas galleguistas, de izquierdas, etc. Pero lo que sí es verdad que ya nunca rompí con esa ligazón, y es realmente donde estuve y estoy un poco más a gusto, porque encuentro ahí más bien un lecho de un regazo de la verdad que todas y todos debemos de buscar y que pienso que es la meta de todo esto. Ya en Santiago, pues seguí también colaborando con profesores antifascistas, lo hay que decir así, que había también en el seminario, pienso que puedo citar a dos, un teólogo ahora bajo sospecha de Roma, que es Andrés Torres Queiruga, que está medio perseguido por el Vaticano, y también el que fue hasta hace unos meses director de la Academia Gallega, un gran historiador, profesor de la universidad también, que es José Ramón Barreiro Fernández, y que nos hablaban claramente de lo que pasaba en la República, ¿no? Entonces ya se borró aquella historia insidiosa que nos enseñaban de que la República fue ahí algo frágil, que casi no debía de existir, que no tenía consistencia, y fui comprendiendo que fueron 5 años de plenitud, de modernidad. Incluso yo pienso, y volveré después sobre este tema, pienso, y ahí defendí siempre esto, porque seguí después, me cogió un obispo galleguista para su diócesis, y seguí un poco pensando en ser cura, y siempre tuve, nunca dimití de esta idea de iglesia. Y ya digo, había y hay gente que piensa como yo, que ya en la República se estaba dando algo de encuentro entre élites, entre personas, sobre todo intelectuales, esos intelectuales que tanto odiaba Franco, pues empezaba a haber encuentros de tratar de llegar a acuerdos entre una iglesia que sabía que estaba en un estado laico y un estado que también sabía que mucha gente, quizás una mayoría, no sé, pues era de creencia católica. Yo nunca vi las puertas cerradas, sino que vi que pienso que se estaban ya abriendo puentes, que si no hubiese la guerra civil, pues supongo que daría lugar a una democracia donde habría un esplendor de los derechos humanos que después quedaron truncados para todas y para todos, ¿no? En estos momentos también tuve la fortuna de, gracias a un cura que murió hace un año, que fue el que tradujo al gallego los evangelios, Manuel Espiña Gamayo, de conocer a don Isaac Díaz Pardo y todo el movimiento alrededor de él. De aquella era adolescente, no me daba mucha cuenta,
pero empecé a ir al Castro, donde estaba, donde está el Museo Carlos Maside, de renovación de esa pintura del exilio gallego, ¿no? De Luis Seoane, de Díaz Pardo, que tuvieron que escapar a Buenos Aires, a Cuba, etc. Y este Díaz Pardo estaba recuperándolos. Incluso su editorial, Libros o Castro, que él empezó sobre todo a publicar obra de gente que estaba marginada aquí, que tampoco era comercial para las editoriales que había en Galicia, porque eran heterodoxos muchos de ellos, pero que era la Galicia republicana y la Galicia que mantuvo nuestra lengua y la Galicia que mantuvo nuestra cultura, porque hubo un momento que poetas amigos como Manuel María, etcétera, tuvieron que publicar en Buenos Aires, en Montevideo, en Cuba. Después conozco, somos amigos, Neira Vilas, otro exiliado. Y ya digo, este encuentro con Díaz Pardo que mantenemos, pues también me ayudó mucho más a profundizar en la historia de la República. Este año, el 14 de abril, lo nombraron primer republicano de honra de Galicia. Y pensamos que lo merece porque sigue luchando. El año pasado denunció la muerte de su padre, apareció en una cuneta en Palas de Rey, y bueno, eso hablaré un poco después de todo eso. Y ya digo, todos esos son señales que me ayudaron, como luces que me ayudaron en este camino a descubrir la importancia de que me entregue un poco a esta causa de la memoria histórica. De facultad, eran ya las postrimerías del franquismo, y tuve la fortuna pues de tener que un poco coordinar todo un movimiento que había en la facultad, que era la Universidad de la Iglesia. El canciller, que se llamaba Gran Canciller, era el Cardenal Tarancón. Entonces, por un lado, hicimos varios escritos. Antes estudiamos temas, por ejemplo, como el concordato. Nos dimos cuenta que el concordato pues estuvo también sosteniendo la dictadura con privilegios y sobre todo con una especie de control mental muchas veces de la Iglesia sobre la población. Y también nos dimos cuenta que había que denunciar aquel maridaje entre Iglesia y política, Iglesia y poder, Iglesia y dictadura. Y ya digo, no era solo un manifiesto así de la noche para la mañana, sino que había sesiones de estudio. En la Universidad Pontificia no solo había gente que estudiaba teología, otros estudiaban psicología, otros estudiaban otras ciencias, derecho. Entonces hicimos grupos e incluso pues hicimos huelgas. También ya habíamos hecho una en Santiago, un poco tratando de adaptar el seminario a la realidad de Galicia, y para nosotros la realidad de Galicia era la emigración, era también la gente marginada, la gente señalada con el dedo, estas víctimas que tratamos de recuperar, y a la realidad de Galicia, y para nosotros la realidad de Galicia era la emigración, era también la gente marginada, la gente señalada con el dedo, estas víctimas que tratamos de recuperar ahora, de sumar los cadáveres, las familias que siguen sufriendo, etc. Y ya en Salamanca, pues seguimos un poco en esta línea. El grupo de estudiantes gallegos, no solo de la Pontificia, sino de la Universidad Civil, hacíamos estudios, mismo de metodología marxista, de pedagogía de Paulo Freire, de la teología de liberación de Sudamérica, y teníamos contacto, pues llevamos por ejemplo a Ramón Piñeiro allí a Salamanca, a Manuel María, a Novoneira, con galleguistas de Galicia, y un poco en esa línea, ¿no? Pero tuvimos que centrarnos ya en aquella situación más tensa entre Iglesia y dictadura en los últimos años, ya en temas un poco más de Iglesia, por ejemplo, el episodio de Añoveros, cuando quisieron expulsarlo de España. Hay que pensar que en Salamanca había mucho estudiante, sobre todo de letras de Euskadi, porque en tiempos de Franco, sacando Deusto y poco más, era difícil estudiar
en facultades de letras que no existían, entonces unos iban a Salamanca, a Valladolid, bueno. Entonces tuvimos reuniones, etcétera, y por ser delegado de la Facultad de Teología tuve que encontrarme alguna vez con el cardenal Tarancón un poco de este tema. Recuerdo en un momento que mandamos una carta a cada uno de los obispos exigiendo la ruptura del concordato y la separación Iglesia-Estado. Él nos mandó una carta diciendo que la Iglesia tenía que encontrar su camino. Entonces a mí aquello me impactó, porque realmente nos estaban predicando y enseñando como que la Iglesia lo tenía todo claro en esta época de dictadura. Y sin embargo, el cardenal decía que había que buscar el camino. O sea que él no lo tenía claro e incluso daba oportunidad para que todas y todos pues buscásemos nuevos horizontes en la línea de la democracia y de la libertad. Mismo recuerdo un encuentro que tuve con él después del entierro de Carrero Blanco, cuando se gritara Tarancón al paredón, y entonces él un poco escapando del bullicio de Madrid y del acoso que estaba, se retiró un poco a Salamanca y aprovechamos incluso para que nos diese alguna charla así un poco privada, pero bueno, en colegios mayores, y también tuvimos algunos encuentros con él. A mí me recordé aquellas palabras, las tengo aquí copiadas, que me parece que tenían que ayudar a la Iglesia de hoy, a la Iglesia del Cardenal Roque, un poco a reflexionar, porque él en aquella misa famosa, por la trascendencia que tuvo, pienso que le llamaban de coronación o algo, de entronización, no sé, ¿no?, de Madrid, del rey Juan Carlos, gritó que se pudo ir, que reine la verdad en nuestra España, que la mentira no invada nuestras instituciones, que ninguna forma de opresión esclavice a nadie. Entonces esto que le extrañó a mucha gente por venir de donde venía, ciertamente el cardenal tenía una historia y al principio parece que pudo estar más afecto al régimen cuando empezó a ser obispo, pero después claramente se posicionó, quizás fruto de una evolución como le pasó a tantas y a tantos, porque como dije antes, siempre hubo un sector de población que mantuvo la democracia, que mantuvo los ideales republicanos y que nos ayudaron a los más jóvenes a encarrilarnos. Por eso esta democracia, como sea que vino ahora, después en la transición, no es fruto de un milagro, de un vendaval que vino, sino del trabajo, del esfuerzo, de la clarividencia de muchas mujeres y hombres que en España y fuera de España y mismo en el exilio siguieron trabajando para recuperar la libertad. Entonces ya digo, el cardenal Tarancón en aquellos encuentros pues era bastante claro y nos animaba un poco a luchar por lo que él decía, buscar la verdad, ¿no? Y yo pienso que ya digo, debía de ser una llamada de atención a lo que pasó después, no solo ya en el orden de la memoria histórica, sino en otros órdenes, que la Iglesia se olvidó del Vaticano II y se olvidó pues de esta busca de libertades, en una palabra, que está dando las espaldas muchas veces al espíritu de este Cristo que nunca expulsó a nadie, nunca excluyó a nadie y que está abierto a todas y a todos siempre que luchemos por la paz, por la justicia y por la verdad. Y yo pienso que sin memoria histórica no puede haber justicia y sin justicia no puede haber paz. Por lo tanto, es una tarea inacabada que aún tenemos que entre manos y que tenemos que luchar por ella. Y luego, el venir aquí, yo siempre pienso que hay que aprovechar las oportunidades. En el momento que me nombraron cura de esta parroquia de Santa Mariña, pues mi compromiso se intensificó. Empezamos un proceso con los vecinos de recuperar, de restaurar todo este espacio, la iglesia, este atrio, el campo de la fiesta, la rectoral, que es un centro social que queremos convertir en una especie de museo de la parroquia. Y yo, que ya estaba en otras parroquias, había oído que aquí en el atrio había unas personas enterradas, que las trajeran en carros,
que fueran paseadas, pero bueno, de hecho nunca había venido a esta parroquia. También había oído que ahí en Corbita, aquí arriba, otra aldea de esta parroquia, que detuvieran a unos chicos, atletas, deportistas, que realmente se enfrentaran, los cogieron durmiendo, dejaran el coche aparcado en la Nacional Sexta y subieron, iban hacia Asturias. Ya habían visto que los golpistas invadieran La Coruña, donde ellos vivían, y siempre tuve esa ilusión de saber quiénes eran. Entonces me costó, porque los vecinos no me sabían, lo máximo que decían es que eran de una fábrica. Entonces, así hasta me hablaban de la fábrica del jabón. Total, que de mi estancia en La Coruña, no sé cómo fui dar a los hermanos de la Lejía. Realmente yo había vivido en la calle donde ellos vivían, en la calle de la Torre, en La Coruña. Entonces ellos sí que me sonaban y me di cuenta que eran los mismos. Entonces ya fui a libros de historia y traté un poco de averiguar, y habían sido ellos, tres hermanos que llevaban nombres de personajes socialistas. Su padre había sido fundador del Partido Socialista, primero en Ribadeo, después en La Coruña. Se criaron en este ambiente con estos ideales y eran de las juventudes socialistas. Uno de ellos era menor de edad. Los llevaron del cuartel de Guitiriz a La Coruña. Allí, como solían hacer, sin causa, pues los condenaron a muerte. Es verdad que ellos eran militantes, que incluso por la edad vivían con coraje las ideas de su familia, de ellos mismos, que lucharon en la calle con uñas y dientes antes de entregar la ciudad al enemigo que acababa de asaltar el poder. Pero todo eso pues es lógico por la edad, por las ideas, y para mí pues fueron unos héroes, ¿no? Los llevaron a La Coruña, excepto el más joven, que lo llevaron a la cárcel por ser menor de edad, y después, como solían decir en aquel tiempo, en una huida, cuando lo llevaban a una cárcel, pues le pegaron dos tiros por la espalda, como solían hacer estas cosas, y se murió. Era el tercer hermano. También otro amigo detuvieron aquí en esta parroquia, y ese ya lo fusilaron con los primeros, lo que se llama allí en La Coruña, o Campo da Rata. Entonces, para mí, que estos chicos, además ya digo jóvenes, pues fueran detenidos aquí en este paisaje, y que fuera ya casi de las últimas luces del día que vieran, como dijo uno de ellos, nos cogisteis dormidos. Realmente ellos hicieron frente, según me dijeron los vecinos de la casa, voces poderosas, eran atletas, fuerte, no se entregaron tan fácil. Para mí eso también me ayudó a luchar por la memoria histórica, concretamente en esta parroquia. Y como luchábamos por recuperar todo, y seguimos luchando, que aún no acabamos, pues hay esta laguna, hay esta zona oscura. Está esto, así un poco lo estamos convirtiendo en un espacio, en un paraje muy bonito, pero tenemos esta zona oscura de unas personas, parece que fueron 8, algunos dicen que alguno lo vino a buscar después la familia, que fueron enterrados aquí. Realmente, cuando llega el mes de santos, por difuntos, siempre nos recordamos de ellos. Y yo que voy aquí al cementerio, la bendición es también para ellos. Pero me gustaría saber sus nombres, me gustaría saber su familia y traer las familias aquí. Alguien dice que pueden ser de Ferrol. Y ya digo, seguimos luchando, porque queremos también que esta zona salga a la luz y brille también para ellos, no solo la dignidad de ser enterrados con sus familias, sino también de pertenecer a este pueblo y a esta comunidad. Gente de Guitiriz, gente de Aranga, gente de Betanzos y gente de La Coruña. Tenemos actividades todos los años, sabed que nos pertenecéis para siempre como amigos y como vecinos. Que yo ya digo, desde que pisé esta parroquia, pues los considero así. Pero bueno, espero que en los próximos años le pongamos nombre y apellidos
y le demos esa sepultura digna que ellos merecen. Hicimos ese memorial con 600 nombres y apellidos de 600 fusilados, desaparecidos, solo de la comarca de La Coruña, eso que se llama el área metropolitana, o sea, la ciudad y ayuntamientos próximos que estaban allí todos. Tuve la fortuna o la gracia de poder también allí en público dar los nombres y apellidos de algunos de ellos, como me gustaría hacerlo aquí algún día. Y tenemos reuniones, tenemos una comisión de trabajo, hacemos como una ruta por las fosas que hay en esta zona. Hoy mismo estuvimos clarificando en el Instituto de Guitiriz una jornada para el año que viene de llevar las alumnas y los alumnos a estos lugares con historiadores un poco que expliquen pues este capítulo aún oscuro, porque en esto aún estamos sufriendo unas leyes que no nos permiten trabajar a fondo, casi que es todo fruto de voluntarismo, cuando debía de ser el Estado el primero en abrir camino. Pero ya digo, estamos haciendo un labor, a mí sobre todo me satisface que sea unido a voluntarias y voluntarios, historiadores, pues de toda esta amplia zona. Estamos hablando de un límite de provincias, entonces parece que era un lugar privilegiado porque los asesinos, cuando los traían aquí, camiones a veces, en la Costa de la Sal, por ejemplo, los tiraban, los vecinos veían eso. A mí me contaron como un vecino, una vez estaba allí con las vacas, llegó un camión, según él, de Ferrol, y lo obligaron a él a contar todos los cadáveres que venían en el camión, uno por uno. No sé si me hablaba de 70 y pico, 80 y pico. Él, a toda la gente que conoció, le transmitió, hasta que murió, esta horrenda estampa que nunca se le olvidó. Parece que había ahí un afán de que, a través de estos hechos alevosos, pues la gente cogiese aún más miedo y esa cultura de muerte, esa cultura de terror que nos invadió. Entonces parece que era un lugar privilegiado porque los asesinos, cuando los traían aquí, camiones a veces, en la Costa de la Sal, por ejemplo, los tiraban, los vecinos veían eso. A mí me contaron como un vecino, una vez estaba allí con las vacas, llegó un camión, según él, de Ferrol, y lo obligaron a él a contar todos los cadáveres que venían en el camión, uno por uno. No sé si me hablaba de 70 y pico, 80 y pico. Él, a toda la gente que conoció, le transmitió, hasta que murió, esta horrenda estampa que nunca se le olvidó. Parece que había ahí un afán de que, a través de estos hechos alevosos, pues la gente cogiese aún más miedo y esa cultura de muerte, esa cultura de terror que nos invadió a todos. Aparte de esa comisión, está habiendo, ya digo, siempre en plan voluntario, pero eficiente, actividades durante todo el año en las que participo. Por ejemplo, el 14 de agosto nos reunimos desde hace años en el lugar donde se encontró el cadáver de Camilo Díaz Baliño, el padre de Isaac Díaz Pardo. Se encontró un 14 de agosto, él y un estudiante, Sistino, que los mataron a los dos. Hace un par de años hizo también una placa, un poco para la memoria de este hombre, de Camilo. Por cierto, un hombre, yo tengo que hablar, soy uno de los que suelo hablar allí, dándole gracias a él porque sigue siendo un ejemplo, por desgracia como un mártir, pero un hombre que colaboró, por ejemplo, a hacer murales, era pintor, los carteles también del estatuto, quizás fue una de las razones para eliminarlo, pero pintó murales en iglesias como en Ortigueira, ahí están. O sea, un hombre que no era ni anticristiano ni nada, era un hombre honrado, un hombre noble, extraordinario. Y ya digo, todos los 14 de agosto nos reunimos allí donde lo encontraron y hablamos varias personas, ¿no? Comemos juntos. Hasta el año pasado, por problemas de salud, siempre asiste Isaac y alguna de su familia. Después también todos los años, en abril, hace poco, en Avellá, aquí cerca también, cerca de donde estamos, hacemos también un homenaje
a tres huidos, los tres Manueles le llamamos, Manuel Ponte, Manuel Díaz Pan y Manuel el Asturiano. También allí levantamos un monolito en memoria de ellos. Y otro a Curuxás, otro huido ahí en Toques. Y sobre todo, ya digo, hacemos publicaciones, un poco descubriendo pues el valor extraordinario de estas personas, ¿no? Y lo que queremos, ya digo, es un poco que tomen conciencia todas las personas. Con una rueda de prensa en la casa de Casares Quiroga, que es donde nos solemos reunir, allí en la ciudad vieja de La Coruña, y hicimos un llamamiento para que los familiares que supiesen que había alguno de los suyos en una de estas fosas, pues que se pusiese en contacto con nosotras y con nosotros. Yo es verdad que tengo oído a algunos que eso es difícil, que no quieren revolver la historia, otros por el contrario, y después voy a leer alguna carta que me mandaron, pues quieren buscarlos, porque quieren enterrarlos con dignidad y porque además no enterraron solo a su padre, a su hermana, a su hijo, sino que enterraron sus raíces, enterraron su memoria y realmente ellos mismos les falta algo para sentirse verdaderamente ciudadanos en este pueblo, ¿no? En este país. Yo pienso que la ley de la memoria histórica se queda corta, ¿no? Pienso que estamos un poco siendo víctimas casi de la ley de amnistía de Franco, que prohibía revolver en los antecedentes de los verdugos, mismo a las familias recoger los muertos, etcétera, ¿no? Luego la ley de amnistía de 1977, pues tampoco ayuda en este camino. Y la ley de memoria, pues sigue un poco también siendo un poco raquítica, ¿no? Ya lo dije antes y lo vivimos aquí en estos grupos de voluntarios que estamos estudiando y trabajando estos temas, cómo debía de ser el Estado el que se sintiera obligado, porque es responsable, de exhumar, estudiar, localizar las personas que aún están en esas fosas y que merecen otra dignidad y que merecen ser consideradas pues como verdaderos ciudadanos a los que se les da el enterramiento digno que piden ellos y piden sus familias. Esta ley pues no permite actuar. Yo pienso que quizás está un poco sujeta a los poderes, voy a decir de la Iglesia. Yo pienso que la transición tenía que haber situado a la Iglesia en otro contexto y la Iglesia también darse cuenta que lo que necesita es libertad, no estar sujeta a ninguna ideología. Yo pienso que ahí está el problema, que la Iglesia ahora está prendida de una ideología y está olvidando el espíritu de Cristo. Franco murió en la cama, pero Cristo murió en una cruz después de una condena a muerte. Es bien distinto, ¿no? Entonces, yo pienso que, ya digo, tanto el Poder Judicial como la Iglesia pues tenían que actuar con mucha más libertad y permitir al Parlamento, al Congreso, al Senado, al Gobierno, pues dictar una ley de historia, una ley de memoria histórica mucho más eficiente. Tenemos el problema, el debate ahora con el juez Garzón, y mientras España está defendiendo y apoyando juicios por aplastar a personas, por matar a personas, por defenestrar gobiernos, como puede ser en Chile, en Argentina, etc. Sin embargo, parece que aquí en España que quiere pasar la hoja sin realmente pues profundizar en la verdad y profundizar en la realidad, ¿no? Entonces, ya digo, pienso que hay que dar pasos adelante y ser valientes, porque solo cuando demos ese paso estaremos en una verdadera democracia, ¿no? Como dije antes, la memoria es la raíz de la historia. Entonces, por lo menos, poder estudiar la verdadera historia
de nuestro país que aún está un tanto secuestrada. Realmente la ayuda que mantuve y mantengo, porque estamos hablando de que hay víctimas, familias y víctimas que aún tienen la fortuna de vivir, algunos casi en la clandestinidad, por lo menos bajo la losa del silencio, del miedo. Y conozco familias con este drama. Más bien fui convocado a veces por esas situaciones, incluso en situaciones límites de la muerte de algún pariente, etc. Cuando vine para Quití, por cierto, me pusieron la etiqueta de cura rojo, cura comunista, etc. Y un poco por, quizás por esa actitud de estar abierto a hablar con todas las personas, porque ya digo, no hago nada de más porque el Dios en el que creo es así. Entonces yo no soy superior a él, como podía parecer algún dictador. Entonces quiero aprender de su corazón y entonces pues siempre estuve abierto a todas las personas cuando hay buena voluntad y ansia de caminar juntos. Entonces, por ejemplo, una de las personas que, con la que me encontré ya en Guitiriz fue con Julio Castelo, supongo que algún día se hará algún libro sobre él. Su nieto está investigando un poco su vida, que era hijo de un cura de una de mis parroquias, de Mariz. Como solía pasar, no lo reconoció como es debido, pero bueno, parece que mantuvo cierta relación con él. La señora de Julio, cuando se casó la señora, pues fue una gran colaboradora mía, quizás la más grande que tuve. Era una gran cantora, sabía música y era la que me ayudaba a cantar los días de fiesta. Y tuve mucha relación con la familia. Entonces tuve encuentros pues, con la pareja, ¿no? Julio estuvo condenado a muerte 2 veces, tuvo suerte, estuvo en un campo de concentración, estuvo detenido y huyó de la cárcel del penal de San Cristóbal en Navarra. En aquel momento huyeron, pienso que varios cientos, él fue uno, algunos los cogieron y ya los mataron. Él huyó al monte antes de nada ya, muy chico, porque era comunista y huyó. Entonces un chivatazo, eso funcionó mucho en la guerra y en la posguerra, un chivatazo dio con él y con otros amigos, lo detuvieron y ya digo, fue incluso después condenado a muerte 2 veces. Parece que la última vez, ya aquí en Galicia, se salvó gracias a que su padre cura, pues influyó. Y realmente cuando los fusilaron, pienso que había allí un cura, pues también una escena horrible, asistiendo a aquella situación dramática que parece que se repitió, esas bendiciones o absoluciones de los curas en esos momentos también. Entonces ya digo, se está investigando, vengo para aquí ya en la democracia, vine cuando murió Franco y nos hicimos así amigos, él incluso después recibía Mundo Obrero, me lo pasaba y tuve esa relación por ejemplo con él, por poner nombres y apellidos. Y también con otras personas. Realmente vieron un horizonte abierto al descubrir que alguien de la Iglesia, aunque yo siempre estuve en la frontera, no solo porque estoy aquí en la frontera de 3 diócesis, sino porque vivo la fe en la frontera. O sea, no me gusta estar ahí en el centro del poder, sino aquí como un cura de aldea perdido, ya digo, casi aquí junto a la sierra, en la cova de Serpe, donde casi que nadie sabe que estoy aquí. Entonces, esa forma de actuar me ayudó a conocer a familias de víctimas. Tengo, el año pasado, por una situación familiar, me llaman incluso familias en La Coruña, porque hay muchas familias que vivieron este drama horrible de enfrentamiento, que no hizo más que envenenarse por ese régimen de terror. Entonces no son capaces de dar la cara personas que, una pareja que se casaron de ambos bandos, yo conozco una familia que hubo una muerte,
un paseado y parece que la familia con la chica de la que se casó fue un posible verdugo. O sea, llegué a conocer esto. Y por ejemplo, esa familia, pues tengo y tuve que asistir a varios momentos importantes y serví un poco de enlace porque escuchándome ambas partes descubren que la España y la Galicia y el Dios en el que creo es libertad y es respeto y es un poco aprender unos de otros, porque todos podemos enseñar muchas cosas y sacar a flote los misterios y los secretos que tenemos. Ese pienso que es para mí uno de los principales trabajos, ¿no? Sacar a flote, que como quiero que se descubran y se abran estas fosas, quiero también que se abran esas otras fosas que hay a veces en las personas y que impiden pues dar la cara, decir lo que pensamos y sentimos y echar fuera todo este veneno que estuvieron introduciéndonos pues todos estos poderes, y ahí la Iglesia también tiene algo de culpa por ese control mental que ejerció muchas veces, que estuvieron inyectando, ya digo, no solo en las personas, también en familias enteras. Por eso pienso, y quizás lo diga más tarde, que la Iglesia tiene que pedir perdón también a estas víctimas de la pienso, y quizás lo diga más tarde, que la Iglesia tiene que pedir perdón también a estas víctimas de la dictadura y a estas víctimas del dolor y del sufrimiento. Y ya lo digo desde Jesús de Nazaret, que para mí tiene que ser o tenía que ser el centro de la Iglesia. Y Jesús murió pidiendo perdón a los que lo mataban y no excluyó a nadie. Entonces no podemos ser tan miopes para situarnos en una ideología, en una política concreta y enfrentarnos a otras personas. Tengo recibido cartas de personas que sufrieron de alguna manera este tipo de ignominia. Y alguna carta realmente es muy clara. Por ejemplo, una que recibí de una hermana de un cura de 91 años que me escribió el año pasado esta carta y que pienso que no es una persona marcada por ninguna ideología, que habla desde su fe y desde el sentido común, que es lo que a veces es lo que más falta. Reverendo señor Alfonso Blanco, en un periódico diario de A Coruña vi un escrito que me llamó mucho la atención y le explicaré lo mejor que pueda el motivo de esta carta. Soy una señora de 91 años. Vi pasar muchas cosas buenas y malas, pero doy gracias a Dios porque siempre vi sobre mí su protección. No guardo rencor a nadie a pesar de estar frente a metralletas que con mal fin nos buscaban. El perdón por mi parte fue inmediato, nada pasó. La maldita política, el rencor, el odio, el no pensar como algunos querían, cegó muchas vidas en las cunetas y en los cementerios. Y aún hoy sus seres queridos los buscan sin encontrar el apoyo que merece un ser humano y bautizado. ¿Por qué no se apoya esto por parte de la Iglesia? Al contrario, todo calladito, que es para ellos mucho lo mejor. ¿Cómo podría yo averiguar dónde se encuentran los restos del marido de una prima hermana? Fue fusilado en el cementerio y enterrado entre Grandral y Doroña y registrado cerca de Puente Deume. Hacía falta ver los libros de las dos parroquias. Ya intenté averiguar algo por medio de un sacerdote, pero no se consiguió nada o no sabemos por dónde caminar. ¿Por qué este sacerdote que atiende Grandal y Doroña, que tienen este secreto, no lo dice? Puede ser más fácil aún que deje ver los libros a quien se interesa por ello. Así quedará todo en paz. Yo soy hermana de un sacerdote y estuve con él 17 años. ¿Cómo cambió todo? Entonces se hacían las cosas como Dios mandaba
y teníamos mucha más ayuda entre todos, y la gente humilde sobre todo se respetaba como la que más. Mi hermana ha muerto. Si él estuviese aquí, seguro que esto se solucionaría. Sé que es una persona recta y que lo injusto no le va. El árbol bueno se ve por sus frutos. Dios le bendiga y nos ayude. Es de justicia dar a los muertos su último descanso. Perdóneme por molestarle, le saluda María López Rifón, de La Coruña. Cojo otra carta, un poco en esa ayuda de ánimo, de aliento, a las familias de las víctimas o a las víctimas aún. Querido Alfonso, leo hoy en El País que andáis detrás de la apertura de las fosas de Aranga. Me alegra mucho saberlo, por lo que vale en sí y por lo que significa para mí. Tengo indicios de que allí está un hermano de mi padre, cuando un cuñado, primo también, que era el alcalde en la República de Becerreá, el alcalde Rudesindo Fernández Vilar, consta en los sumarios, pero mi tío, Ovidio Villar Fernández, me consta que no hay nota sobre él. Rudesindo me dijo Ramón Maíz que estaba en la fosa de Aranga. Es posible que sea uno de los identificados. Dejó un hijo póstumo y yo no me voy a ocupar de él directamente. Pero Ovidio sí. Como dato, te adelanto que los fusilaron juntos en Láncara. Ovidio tenía 17 años y era un chico muy alto. Se puede colaborar en encontrarlo, y si vosotros podéis mejor. Sería como cumplir una deuda con mi padre, que era también su padrino, y pasó el resto de su vida suspirando por él. Vino a llorar muchas veces junto a mí. Un abrazo, por raro que parezca, estoy más ilusionada. Estamos viendo cómo no solo podemos escuchar a personas que siguen sufriendo el drama de estas personas que parece que los poderes quieren olvidar. Y yo recuerdo incluso asistir a la celebración, por decirlo de alguna manera, fue una meta conseguida, de la primera inhumación de un gallego en Galicia, que fue del alcalde de un ayuntamiento próximo de Castro de Rey, Severino, en la República. Su hijo, Darío Rivas, lo mandó ya el padre temiendo lo peor cuando era niño para Buenos Aires y estuvo más de 50 años buscando dónde podía estar enterrado. Después de una busca tan larga, ya digo, desde Argentina a Galicia, de Galicia para allá, lo encontraron cerca de Porto Marín. Fue para él un momento importantísimo, pero también para sus amigos y hasta para todos los vecinos, ¿no? Después lo enterramos en Loentia y él es ahora precisamente el que denunció ante la justicia argentina, él y algunos más gallegos, el genocidio, como él llama, de lo que pasó aquí en la guerra y en la posguerra. Y a pesar de sus 90 y algo años, está un poco decidido a seguir adelante ante las monsergas, la parsimonia que estamos a sufrir aquí en España con todo este tema. Entonces, si de verdad estás al lado de los que sufren, pues tienes que estar continuamente luchando para que se haga luz y para que se haga verdad. Entonces cualquiera, no solo yo, pues estamos viviendo con familias este drama que sigue un poco pues torturando a tantas personas y a los que no están aquí, que merecen, ya digo, el respeto que aún no se les está dando. Bueno, hubo y hay, aún hay miedo, yo lo comprobé en esta parroquia, estoy haciendo como un libro de la historia de esta comunidad, vamos a hacer un panel de fotos familia por familia, en esta rectoral que restauramos, había solo las paredes, y ya digo, me encontré que es una parroquia
que vivió de alguna forma varios episodios en la guerra y en la posguerra. Parece que no hubo muertos así vecinos en concreto de aquí. Realmente, cuando me acusan de que revuelvo, de que quiero desenterrar a los muertos, claro, yo me estoy dando cuenta que lo que busco es la rehabilitación, la recuperación de personas que murieron por sus ideas, socialistas, republicanas, comunistas, o hombres de bien. Hubo alguna mujer que la mataron, la condenaron a muerte por estar solo casada, por no estar casada por la Iglesia. Y a pesar, ya digo, de ser una persona noble, digna. Entonces, hay miedo, ¿no? Y yo que hice preguntas, llevo haciéndolas, algunos ya murieron por la edad, pues me costó recuperar información, me costó. Ahora ya son años, y ya hay una terapia de hacer memoria. Tuvimos ya alguna actividad aquí en esta parroquia mismo, el año pasado, de la memoria, Comisión de Memoria Histórica de La Coruña. Vino gente de Betanzos, vino gente de la Coruña, de Aranga. Entonces se están dando cuenta que es necesario sacar a luz todo esto, que es nuestra historia, es nuestra vida y puede ser nuestras raíces. Pero ya digo, hubo un régimen de terror, hubo también por parte de la Iglesia una imposición, porque la Iglesia, lo que sí es verdad, es que busca una memoria selectiva. Entonces, dice que no hablemos de la gente que para ellos, para los jerarcas, quiero decir, nunca para Jesús, pues parece que no son de los suyos, pero ellos durante toda la dictadura llevaron a los altares, hicieron monumentos. En esta zona, en alguna iglesia, hay alguna placa en memoria de los que cayeron de un bando. Y la Iglesia, ya digo, a esa gente pues tuvo ocasión, tuvo oportunidad de darles honores, de recuperar su historia, etc. Entonces ya es hora que nosotras y nosotros también saquemos un poco a luz la vida, el sacrificio, la entrega, la sangre de estas otras personas que aún están en las fosas, ¿no? Entonces ya digo, para mí la causa principal son una dictadura, años de terror, años de miedo, etc. Yo pienso que aún no están descubiertas todas las fosas que hay. Realmente esta zona, este límite de la provincia, alrededor de la Nacional Sexta, fue un lugar. Yo pienso que traían los de Lugo hacia La Coruña, los de La Coruña hacia aquí, también sobre todo la zona de Aranga, pero esta era una zona donde hubo gente, hablé antes de Julio Castelo, que se echaron al monte. Puede que esa, seguro, esa forma ejemplarizante que tenía de sembrar miedo y terror entre los vecinos pudo influir. Y yo, pues hay fosas, por ejemplo, en Aranga, hay fosas aquí en Villarraso, o La Castellana, hay esta fosa aquí. Hay también en el límite de la provincia, lo que pasa es que hicieron una carretera por encima, incluso lleva el nombre de la fosa, fosa. En Fervenzas, no está muy catalogada, pero también siempre se dijo. Y luego ya hacia la Costa de la Sal, yo pienso que tiene que haber también más, ¿no? En una de mis parroquias enterraron en un nicho uno que apareció también en la cuneta, yendo hacia Bahamonde, pero ya son casos más aislados. Pero lo que sí es verdad es que yo pienso que la zona de Aranga, y teniendo en cuenta el río Mandeo, el puente de la Castellana, que los tiraban, etc., realmente cuentan que a veces el río iba teñido de sangre. Yo pienso que es una de las fosas, o la fosa más grande de Galicia, ¿no? Hay ya registrados sobre de 80-90 en los libros parroquiales o del Ayuntamiento de Aranga, pero yo pienso que aún hay muchos más, sobre todo en Fervenzas y yendo hacia la Costa de la Sal. Ya antes de involucrarme, integrarme en la Comisión de Memoria Histórica de La Coruña y de esta zona,
quizás ya por este estilo abierto y de escucha y de ánimo a las familias de las víctimas, pues ya tuve etiquetas, como siempre, cura comunista, cura roja, etc. Pero así ya más puntual, una vez que venía emocionado de ese encuentro que tenemos el 14 de agosto en Palas de Rey, donde apareció Camilo Díaz Baliño, el padre de Díaz Pardo, y su amigo Sisto en la cuneta, en un artículo semanal que hacía en El Progreso, escribí sobre aquella emoción. Ni siquiera citaba a la iglesia. Yo sé que en esta zona y en todas hubo sacerdotes, curas, que ayudaron, mismo a Julio Castelo, a salvarlos en una condena de muerte. También sé que hubo otros curas que andaban hasta con pistola y que, en vez de ayudar, incluso pues dieron listas, etc. Lo sabemos todas y todos los que vivimos en esta zona. Entonces aquel artículo pues provocó, por un lado, una carta al director de un compañero, del compañero de la parroquia vecina, como que yo ignoraba que había muertos por ambas partes. No era el tema del artículo, es verdad que los hubo, pero también es verdad, como dije antes, que los más olvidados y los que más están sufriendo son los que fueron víctimas en las cunetas y los que están enterrados ahora de esta forma en estas fosas, sus familias y ellos mismos. Sé que hubo alguna reunión, no solo de curas de la zona, sino también de una élite así muy marcada políticamente de derechas, porque incluso vinieron a hablar conmigo, a llamarme la atención. Meses siguientes, en una reunión de profesores de instituto, el obispo, pues, sin citarme, pero me sentí aludido, también me llamó la atención de alguno, era el único de los que estaban allí implicado en este tema, que nos dedicábamos ahora a desenterrar a los muertos y que los dejásemos en paz, que ya era hora. Así un poco, y en la calle, tal, que se preguntan, se plantean, ¿por qué yo como sacerdote puedo estar metido en este proceso de identificación de las víctimas y sobre todo de intentar que se les dé el recuerdo, el respeto y la dignidad que se merecen y que no se les da? Las conversaciones que tuve es actos referidos a personas que sufrieron, lo que sí me tienen contado, no en plan confesión de meternos en el confesonario, porque bueno, yo también más bien hablo con la gente y trato de que la vida sea perdón sin recluirnos en ningún lugar, e incluso más bien lo que hacemos son celebraciones de perdón, de penitencia, de reconciliación, es como solemos hacer. Pero ya digo así, cosas concretas que de hecho no se puedan decir, etcétera, nunca nadie me confesó. Más bien ya digo, fueron casos de terapia, de comunicación, de compartir dolor, de compartir sufrimiento y de crear, incluso en esta parroquia donde tenemos esta situación de personas que no conocemos enterradas en este cementerio donde todas y todos tienen nombre y apellidos, ellos no. Entonces ya digo, crear un clima, a veces salen conversaciones, liación, un clima de comprensión, etc. Eso sí. Que los partidos políticos, la mayoría, excepto quizás algún grupo, algún partido más minoritario, más alternativo, son un poco timoratos, ¿no? Seguimos bajo este clima de miedo, de terror, de lo que puede pasar, no damos la cara. Esto pienso, y quizás lo diga después, pienso que influye también en la juventud. Ahora, gracias a Dios, parece que esa palabra, indignaos, esos libros, esos manifiestos que están saliendo, pueden ayudar un poco a la juventud a cabrearse, a enfadarse y a decir, oye, ya basta de esta mediocridad que les estamos transmitiendo a los jóvenes. Entonces, ya digo, yo pienso que los partidos políticos, pues, y sobre todo los partidos que se consideran de alguna forma
herederos de partidos ya de la República, pues no están teniendo coraje para enfrentarse a esta situación de ignominia que estamos viviendo. Y conmigo en concreto, pues también así les extraña que ahora tratemos de un poco recuperar esta memoria de acontecimientos que pasaron antes, y les cuesta sumarse a esta iniciativa, ¿no? Lo ven quizás algo normal cuando estás actuando pues desde la libertad, desde la búsqueda de la verdad, etcétera, ¿no? Yo pienso que lo que incluso puede estar viciando y corrompiendo toda esta situación, y hay que aprovechar las horas y la estamos desperdiciando, de no enfrentarse de una vez a esta realidad, a esta verdad, es precisamente esa ideologización, esa politización que estamos haciendo de este drama, que no es de ninguno, que es de todos, es un patrimonio, es nuestra historia. Entonces yo pienso que no podemos estar yendo cada uno por barrios, sino que tenemos que darnos la mano y recuperar pues estas páginas de nuestra vida, de nuestras raíces y de nuestra historia, sobre todo cuando están teñidas de sangre con tantos mártires como estamos viendo. Bueno, fue una toma de conciencia porque, aunque nací en la Galicia emigrante, vine de muy pequeño para aquí. Entonces en la escuela y después en el seminario, pues este señor era intocable. Pero poco a poco quizás influyó mucho en mis viajes a Europa, donde ya se decía la verdad, pues fui descubriendo la cara oculta. Realmente ya no me atraía antes, pero después ya me posicioné totalmente. Incluso así una anécdota, pero que me supuso un cambio en el estilo de vida y de trabajo. Tenía una beca, de esas becas que daban para los que no teníamos muchos recursos para estudiar, y claro, las daba el Estado español. Y hasta alguno parece que te lo quería vender como un favor de ese señor todopoderoso. Entonces renuncié a ella, y para seguir estudiando, porque no iba a llegar a casa pues regalándoles ese pastel aún por encima, que tuviesen que trabajar más, porque yo pues renuncié a esa ayuda económica. Entonces tuve que empezar a trabajar en el curso en la biblioteca como ayudante, y después saliendo a fábricas tanto del extranjero como de aquí. Para mí, ya digo, el franquismo creó un régimen de terror y sobre todo un desprecio por la inteligencia, por la pluralidad, yo digo por la vida, por la frescura de la vida, que nunca es uniforme, sino que se multiplica por distintos caminos. Y también en este aspecto, pues claro, la Iglesia apoyó todo esto. Yo no entiendo cómo puede haber, por ejemplo, difuntos de primera que puedan tener nombres y apellidos, y difuntos de segunda que estén aquí en unas fosas enterrados como si tuviesen que estar marginados. Y esto, ya digo, lo produjo el franquismo y lo alimentó también la Iglesia, obligándonos a olvidar todas estas páginas, ¿no? Entonces, ya digo, para mí fue algo repugnante ese tiempo, y sobre todo que no ayudó a madurar lo que podía ser una democracia que se estaba asentando en tiempos de la República, con los conflictos que tenía, pero con un horizonte para adelante que hubiera sido de un desarrollo económico, cultural, social, muy distinto al que tuvimos que sufrir, incluso yendo a emigrar, por ejemplo yo a trabajar al extranjero para poder sostener los estudios. Yo pienso que hay mucho que hacer, ya dije que pienso que la ley de memoria histórica hay que reformarla y hay que ampliarla. Y yo pienso que incluso teníamos que estar un poco organizados desde las administraciones, desde las instituciones, para que, como decía alguien nada sospechoso como el cardenal Tarancón, trabajar por la verdad
y no caer en la mentira. Yo pienso que en esta transición, que se quedó un poco corta, que no fue realizada en plenitud de recursos, de ideas, de emociones, yo pienso que había que hacer un esfuerzo por profundizar más en las libertades y entonces darle también esta oportunidad a las personas que les cortaron la vida y a sus familias de tener el lugar que se merecen en nuestra historia. Y aún pienso que el estudio de la historia merece aún más atención y más cuidado. Hasta hace poco aún estábamos escuchando, aprendiendo una historia, incluso en las universidades, un poquito mutilada, incluso aún en la democracia, ¿no? Yo pienso que hay que ser mucho más radicales con los conocimientos. Y como ya repetí muchas veces, la raíz del estudio de la historia, pues, es la memoria, ¿no? Todos los ciudadanos y ciudadanos sensibles, y también, por lo tanto, los cristianos, sobre todo siguiendo a Jesús de Nazaret, un poco debemos de ser solidarios con el sufrimiento, no solo de las víctimas de la dictadura aquí en España, sino de otras tantas dictaduras y de otras tantas opresiones que hay en el mundo, por desgracia. Pienso que tiene que ser un poco una de las marcas de identidad de cualquier persona noble y digna. Y yo, precisamente en este espacio donde estamos, a ver si para allá el año que viene, que lo veo un poco marcado con la sangre de estas personas que fueron paseadas en las cunetas de esta parroquia, esos hermanos de la Lejía que fueron detenidos y dos días después condenados a muerte y fusilados en la ciudad de La Coruña. Quiero hacer un poco allá el Viernes Santo por la tarde, porque Jesús también fue condenado a muerte de una forma injusta, y también se quiso de alguna manera enterrarlo bajo una losa para que nadie se recordase de él, pero los mártires siempre son semiente de vida nueva. Dio una representación, una visualización de la crucifixión, ¿no? Aquí en este paisaje, en esas piedras que hay enfrente, la crucifixión, en la retoral, pues el palacio de Pilatos, los poderes que siempre se lavan las manos, o muchas veces en estos casos. Y para mí no es solo el recuerdo del Viernes Santo que pasó allá en Jerusalén, en el Gólgota, etcétera, sino de estos viacrucis que hicieron hasta aquí estos mozos, estas personas que vinieron a enterrar después de tirar y alguno morir en las cunetas de esta parroquia, pues ese viacrucis, ¿no? Ese dolor, me tiene contada alguna persona que asistió a esa conducción de los cadáveres en los carros, medio desnudos, sangrando, atados, pues como vinieron familias, incluso parientes, y llorando ese clamor, y también los vecinos, niños, niñas, que lloraban viendo aquello, aquel espectáculo terrible que realizaron, horrible, ¿no? Entonces ya digo, quiero que este recanto, este lugar en esta aldea, pues sirva también para hacer memoria y sobre todo para luchar contra todo tipo de sufrimiento, porque un pueblo que pierde la memoria pierde el futuro y no tiene vida. Y yo pienso que no podemos perder esta memoria y tenemos sobre todo que aprender de ella para la historia, para que no se vuelvan a repetir situaciones tan injustas y tan horribles como las que se vivieron en la guerra y en la posguerra. Oh.
Sí. Este es Pino. Sí. Por aquí. Un poco la... Bueno, no acabas con el testimonio, pero es todo esto. Porque aquí, después la iglesia tío, también en Bahía de Chupata, luego de la casualidad que el sacristán era de una familia que había concejales blancos. Entonces son gente insidiosa y mala. Pues quiso ver en aquello un hecho, bueno, intencionado, pero no fue una buena experiencia. Entonces, más o menos, la iglesia llegaba hasta aquí. Bueno, pero aquí enterrarían puntualmente a aquellos que no lo dije, pero aquí aparecieron otros tres, no me acordé. Pero esos los perros, no sé si lo queréis grabar, los perros dieron la señal y estaban deshechos, pero fue en otro sitio. Pero no dejes de grabar si no quieres. Cuéntame así, luego lo enchantamos con lo otro. ¿Lo coges bien? Ven un poco... Ángela. Sí. A él, a mí no. La fosa sería aquí, pero en esta misma parroquia, ya en otro espacio aquí a la izquierda, aparecieron los cadáveres ya deshechos de tres, y fueron los perros los que los avisaron. Los perros, que los pobres no tenían culpa, pero se ensañaron con los cadáveres. Era un lugar de menos tránsito humano, más... Y ya digo, aparecieron otros tres, que esos no los trajeron para aquí. Parece, según testimonios, que los quemaron, que ya eran solo huesos, los quemaron y punto. Ya digo, también en esta misma parroquia.